hassle to commercial. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Mainit pa ngayon dito sa Equatorial Guinea. Aga pa, alas 4 pa lang. Basta po mga amigo, nandito po si Kuya Raul at walang dalang selfie stick. Dahil ngayong araw po ay may gagawin po tayong experiment. So ang tawag po sa experiment na ito ay tawad pamasahe. Tatawad tayo sa isang taxi driver. And then kapag umayog siya, ililibre po natin siya. Palit bigas, pwedeng ganun. Dahil mahal ang bigas sa atin sa Pilipinas. Mahal sa Pilipinas ang bigas. Dito rin mahal, sigurado matutuwa ang mga driver nito. O matutuwa ang driver kapag sinabi natin na may kapalit na bigas. Yo! Pero uno. So hahanap po tayo ng isang ano lang, yung walang sakay para makausap ko. Pag kasi may kasakay, mahirap eh. Pag mayroong sakay siya, mahirap. So lahat ng mga taxi may mga sakay. Ito yata wala. Ito. Try natin to. Buenas tardes, hermano. Hermano, por favor, puede 300 hasta centro. A centro comercial. Solo 300 mi dinero aquí. ¿Puede? ¿De verdad? ¿Puede? 300. Vamos. Hermano, ¿cómo se llama? Policarpo. ¿Policarpio? Sí. Policarpio. Yo hay mucha gente, ¿no? Pasar. Yo ha dicho quiero pasar, quiero ir a la ciudad. Para pagar solo 300. 300, la verdad, esto no está bien, ¿no? 500, ¿no? Uh-huh. Tú sabes, ¿no? Sí. Uh-huh. Ang minimum ko kasi dito, ang bayad po ay 500. Tapos tinawalan ko ng 300. So, isang tanong ko lang sa kanya. Sabi ko po, pwede ba na 300 lang yung babayaran, ibabayad ko sa kanya. Tapos, walang kaabog-abog ang sabi niya sa akin, okay lang, walang problema. Pero kung sa iba po yun, magagalit po sa akin kasi ang minimum po talaga ay 500. So sa mga local po, minsan 300, 200, pwede yun. Pero pag sa mga expat po, hindi po pwede yung mga ganun. Policarpio, la verdad, tu corazón está bien. Porque tú sabes, yo quiero ayuda, ¿no? Yo ha dicho, mi dinero solo 300, ¿no? Pero tú aceptar. Así bien, ¿no? Posible tú pensaba, yo no tengo dinero, solo 300. Sí, sí. Uh-huh. ¿Esto taxi para usted? Sí, claro. Alquilar también. Sí, trabajo. Trabajo, día. Trabajar. Tú pagar cada día 12,000, 13,000, 14,000, ¿cuánto? 12,000. 12,000, bajar. Sí. Pero cada día tú ganar solo... 2,000, 3,000, así, no? Sí. Ganun nga lang talaga. Magkakamukha lang.
So kahit na pero to trabajar la mañanita hasta noche. No? Sí, sí. Tú tienes mujer, hermano? Sí, soy un hombre casado. ¿Tú casado? Sí. La verdad, está bien. No? Porque aquí no todo persona casado, no? No. ¿Tú tienes bebé? Dos niñas. Dos niñas. ¿Dónde tú dónde tu casa? ¿Dónde tú vivir? Cinco. Ah, Mercado 5? Sí, sí. Ah, Mercado 5. Sí, cerca. Ah. Después tu mujer tiene trabajo? No. No tiene trabajo. No. ¿Qué hora tú empiezas de trabajo? ¿Qué hora? Sí, ¿qué hora? ¿La mañanita hasta? La mañanita a las 6. ¿A las 6? Sí. ¿Hasta? Hasta las 8 de la tarde. ¿Por qué tú aceptar esos 300? Esos 300 no está bien. Yo sé que no está bien, pero yo pensaba que tú no tienes suficiente dinero. Uh-huh. Por eso yo no podía dejarte andar de aquí hasta la ciudad a pie. Ah. Sí. Gracias. Gracias para esto ayuda, para esto ayuda para mí, esto grande para mí. Por eso yo quiero comprar algo para usted. Yo quiero comprar algo para usted. Yo quiero comprar cosas para tu familia. Sí, está bien que tú compres algo para mi familia, pero tú sabes que cuando tú ayudas a alguien, no esperes el agradecimiento directamente a esta persona. Espera que Dios te va a agradecer por lo que haces al otro. Yo quiero ayudar tú. Deca, yo quiero comprar algo para usted. Sí. No hay que ayudar a alguien con algo a cambio que te va a dar algo. Sí, sí. Solo hay que hacer el bien. Sí, para... sí, yo entiendo. Pero esto, mi corazón quiere ayudar. Por eso vamos a ir a la mercado. Yo quiero comprar algo. Sí, es verdad. Uh-huh. Para bien decir, no hay que hacerlo pensando que yo te lo he pedido. No, no, no. Esto no, esto tú no pedido. Ajá. Esto Dios mandar una instrumento. Esto yo. Ajá. Un instrumento para ayudar a todos aquí la Guinea. Sí. No, yun ang sabi ko kay Policarpio. Ayaw niya kasi tanggapin kasi hindi naman daw lahat ng gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo ay kailangan ng kapalit. Nakakatuwa. Same kami ng prinsipo sa buhay na hindi mo kailangan ng kapalit kapag ikaw ay tumulong. So bahala ang Diyos na magbalik o magbibigay ng blessing sa iyo. At hayaan mo lang na magantay lang ganun. So natutuwa ako dito kay Policarpio. Kanina hindi talaga siya nagdalawang isip na ako ay si Aki, por favor. Hindi siya nagdalawang isip na ako ay tulungan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi sila agad-agad yung sabi ng 300. Sabi ko po, ang binabayad ko po ay 5,000 po pagka sa mga ganito. So, natutuwa lang ako sa buhay nitong si Policarpio. So, yun po mga amigo, bibili lang po ako ng rice para kay Policarpio. So ayun po mga amigo, tayo po ay bibili ng gawin po natin 5 sakong bigas po para po matuwa ko si Policarpio. Alam ko po na mahal ang bigas sa Pilipinas, dito din po ay mahal. So sulutin na po natin yung pagkakataon na mabigyan po ng bigas itong si Policarpio. Mas uno, cinco. Cinco? Si. Yeah. So ayun po mga amigo, magbabayad lang po ako. Sa atin po ba sa Pilipinas, magkano na po ang rice? Dito po ay depende po. Minsan po nasa 1,200, 1,300. Minsan po yung malaki po nasa 2,200 pesos. Ganun na po siya kamahal. Parang sa Pilipinas po hindi ko alam kung magkano eh. Ay, surpresa para ti. Vamos, baja. Sorpresa. Please. Vamos. Mirar. So ayun po mga amigo, ito po ang sorpresa natin kay Policarpio. Huh?
Caso, ah, Policarpio. ¿Por qué tú no vas a hablar? Esta es mi sorpresa para ti. Cinco sacos para arroz. ¿Por qué tú no hablas? Estoy contento, pero la sorpresa ha sido tan grande que yo no había tenido nunca. Tú sabes que aquí Guinea es un país africano, ¿no? Sí. Somos africanos. Dios te va a bendecir mucho más, más y más y más. Porque Dios dice en su palabra que cuando tú eres rico, no sería normal que ayudes a otro rico. Hay que ayudar a un pobre, porque ese pobre no tendrá posibilidad de devolverte el favor que tú le estás haciendo. No sé si me entiendes. La única persona que puede devolverte el favor es Dios. Ajá. Arroz, dame arroz aquí. Yo tengo familia. Dos niñas. A última le gusta comer mucho el arroz. Y es lo que yo tengo aquí como regalo que tú me has dado. Por eso no sé cómo agradecértelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios te va a bendecir mucho por lo que me has hecho hoy. ¿Ah? Dios te va a bendecir muchísimo por lo que me has hecho hoy. La verdad, ¿no? Soy uno filipino aquí, de Guinea. Dios va a ser mi instrumento para ayudar a las gentes aquí. Antes, ¿no? Yo hablar la verdad. Antes, yo no sé qué mi ministerio, mi vida. Yo no sé qué va a hacer aquí la Guinea. Antes yo pensaba, yo solo trabajar, pero sin nada hacer para los gente aquí. Pero la verdad, mi corazón ahora sabe hablar a Dios es grande. Dios es grande porque Dios hacerme un instrumento para este país, ¿no? Sí. Hay días que gano y otros días que no gano. Tú sabes que así la vida. Muchas gracias, amigo. Mi nombre Raúl. Raúl. Sí, mi nombre es Raúl. Sí, muchísimas gracias, Raúl. So, ayun po mga amigo, ayun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At alam niyo po, ganun po ang buhay dito ng mga taxi driver. At sabi ko nga ay ang Lord talaga alam kung saan at sino ang ating matutulungan. So, salamat po mga amigo sa walang sawa niyo po panonood sa ating video araw-araw. Mabuhay po kayo. At alam ko po na ang ating ginagawa ay may kapalit po na pagpapala sa ating Panginoon, lalo na ito ay kabutihan. Salamat po mga kababayan ko at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.